Bienvenidos y bienvenidas a la sesión informativa de la Maestría en Administración Integral del Ambiente, programa de posgrado del Colegio de la Frontera Norte, con convocatoria abierta para nuevo ingreso en el año 2024. Les recordamos que la convocatoria se encuentra abierta, cierra el 16 de mayo del 2023 para dar inicio al curso el 2 de septiembre del año 2024. Perdón, 16 de mayo del 2024 es cuando cierra. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcos Sergio Reyes Santos, coordinador académico de la Maestría en Administración Integral del Ambiente. El doctor Reyes es doctor en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones. ¿De qué institución, doctor? Se cortó aquí. El CIMVESTA. CIMVESTA. Ok, el CIMVESTA. Ok, actualmente es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública, siendo sus líneas de investigación federalismo, descentralización y política educativa. El día de hoy nos acompaña también la licenciada Alma Guerra, asistente de la maestría en Administración Integral del Ambiente, y Claudia Velázquez, del Departamento de Planeación Docente de aquí del Colegio de la Frontera Norte, quienes nos apoyarán con información que será de utilidad para los interesados en este programa. Y en este momento cedo la palabra al doctor Marcos Reyes para que nos brinde toda la información acerca de este programa de posgrado. Buenas tardes, como ya dijo mi compañera, soy Marcos Reyes, coordinador de la Maestría en Administración Integral del Ambiente, mejor conocida como la MAIA por nosotros. Quizás una de las preguntas que ustedes se estarían haciendo es, ¿por qué estudiar la maestría en Administración Integral del Ambiente del COLEF? La MAIA es un programa de colaboración interinstitucional entre el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, lo que permite conjuntar dos perspectivas, o las perspectivas de las ciencias sociales y las perspectivas de las ciencias físico-naturales en la formación de nuestros estudiantes. Las clases son presenciales en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Además de esto, la MAIA ofrece un enfoque multidimensional en la adquisición de conocimientos sobre los temas y problemáticas derivadas de la relación entre la sociedad y el medio ambiente, considerando en ese caso a la gestión integral del ambiente como un tema de relevancia interdisciplinaria para generar conocimiento que contribuya a la solución de los problemas medioambientales. Por esas razones, nosotros solicitamos de nuestros aspirantes que cuenten con las siguientes habilidades, competencias y conocimientos. Por supuesto, una licenciatura en las áreas afines a las ciencias sociales, humanidades, físico-naturales e ingenierías, que manifiesten interés por la investigación científica, disponibilidad para el desarrollo del pensamiento crítico, facilidad de comunicación de sus ideas y habilidad para la escritura y lectura de comprensión del idioma inglés, sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente, ética y capacidad de liderazgo. A grandes rasgos, me voy a permitir describir el programa. La MAIA inició curso desde 1994 y tiene una duración de 2 años, organizado en 4 semestres, y cuenta con 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento. La primera línea se llama Procesos, Dinámicas y Políticas de Gestión Ambiental. En esta línea se analizan las políticas, convenciones internacionales y objetivos que promueven el desarrollo sustentable. En este caso, nos interesa que los estudiantes distingan los razonamientos y principios detrás de los procesos, dinámicas y políticas que se desarrollan y aplican en la administración del medio ambiente. Se profundiza en los conceptos clave de sustentabilidad y cómo aplicarlos en la práctica de la política pública ambiental.
Se fomenta la formación de un conocimiento crítico de la ciencia política, la práctica y la política pública y estrategias ambientales enfocadas hacia el desarrollo sustentable. La segunda línea de generación y aplicación del conocimiento se llama gestión sustentable de los recursos naturales. Esta línea parte de la necesidad de construir una relación armónica entre los sistemas natural y humano. Reconoce el papel fundamental de los recursos naturales como sustento del bienestar social, del crecimiento económico y en la construcción de oportunidades presentes y futuras, del desarrollo sostenible y el necesario mantenimiento de los procesos naturales. Su objetivo es el desarrollo de enfoques analíticos multidimensionales basados en evidencias científicas. La tercera línea se llama cambio global e innovación. En esta línea, se enfoca en los temas ambientales emergentes que enfrentan las sociedades en el siglo XXI y el papel de la innovación en los enfoques analíticos que han surgido para su estudio y gestión. Básicamente, la idea es que en esta línea podamos tener los conocimientos necesarios y a través de la utilización de los desarrollos tecnológicos hacer frente a los cambios globales que tenemos en el entorno, ¿verdad? Se da atención así a las interacciones entre procesos biofísicos y socioeconómicos en diferentes escalas geográficas temporales que ayudan a entender la relación bidireccional entre lo local y lo global en el estudio de temas como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas. En esta línea, los estudiantes adquieren habilidades para la innovación de estrategias y políticas públicas orientadas a la gestión integral del ambiente en un contexto de procesos globales. El programa tiene una estructura curricular a través de tres ejes: un área de formación básica, un área de formación metodológica y un área de especialidad y cursos optativos. En el área de formación básica, en el primer semestre, pues se imparten materias como ecología, ambiente y desarrollo, legislación ambiental, estadística. En el segundo semestre, las materias de análisis multidimensional de problemas socioambientales, política ambiental, técnicas de evaluación ambiental, técnica de análisis espacial, estadística 2. Tercer semestre, administración integral del ambiente. En el área de formación metodológica, tenemos las materias de metodología y la investigación 1 y 2 en el primero y segundo semestre respectivamente, y en el tercer semestre un taller de especialidad temática, un área de especialidad y cursos optativos en el tercer semestre, y que se conoce como seminario de especialidad temática 1 y 2, donde se imparte la mayoría de los cursos optativos. Los cursos optativos son cursos adicionales a los cursos que llevan los estudiantes, que son obligatorios. En el caso de los cursos optativos, está sujeto a la disponibilidad de los docentes y a la inscripción, por supuesto, de un número mínimo. Pues básicamente esta es la estructura curricular del programa. El perfil de egreso de los estudiantes y opciones de empleo, pues tiene que ver con que el egresado cuente con habilidades de investigación y generación de conocimiento multidimensional en la administración integral del ambiente. Podrá desempeñarse con un alto grado de competitividad en todas aquellas actividades que requieren del uso de información sistemática para la toma de decisiones, elaboración e implementación de políticas, programas y proyectos ambientales en el ámbito académico y los sectores público, privado y social. El egresado habrá adquirido conocimiento para la construcción de marcos conceptuales y metodológicos de investigación en ciencias sociales y naturales,
Enfoques multi e interdisciplinarios sobre la relación entre los procesos económicos y los procesos biofísicos y con la gestión del medio ambiente. Las condiciones, causas y consecuencias de procesos relacionados con los sistemas ambientales y la gestión pública del medio ambiente. La interacción entre los entornos regional, nacional e internacional y la perspectiva de género y de grupos sociales minoritarios. Del egresado también se espera que haya adquirido habilidades para identificar temas ambientales socialmente relevantes o situaciones que requieran la generación de nuevo conocimiento para la comprensión y búsqueda de soluciones prácticas y sustentables, formular y analizar planes o alternativas de política y acción pública a favor del medio ambiente, la construcción de conocimientos en entornos multi e interdisciplinarios, generar y coordinar grupos de investigación y de trabajo, perdón, cooperar y trabajar en equipo y también pues adquirir habilidades para expresar de manera oral y escrita con claridad y precisión sus ideas y sus argumentos. Algunos de los valores que buscamos inculcar en los egresados en la maestría son tolerancia y respeto a la diversidad, ejercicio profesional con base en códigos de conducta y responsabilidad y compromiso con el desarrollo y el bienestar social. El programa también ofrece un esquema de movilidad estudiantil. Nosotros le llamamos programa de movilidad estudiantil. Este programa básicamente consiste en dos dimensiones. Una estancia en instituciones nacionales o extranjeras con carga curricular. Es decir, los estudiantes pueden tomar algunos cursos compatibles con otros programas que se ofrecen en otras instituciones nacionales e internacionales. Por supuesto, tiene que haber un convenio de colaboración entre el COLEP y esas instituciones para poder validar los resultados o las calificaciones que obtengan los estudiantes en esta movilidad. También tenemos otra modalidad de movilidad, que es la de estancia de investigación y o trabajo de campo. Es decir, los estudiantes pueden ir a hacer parte de su investigación en alguna de las instituciones de su elección o también realizar trabajo de campo en esa institución, por supuesto con el apoyo de uno de los investigadores de las instituciones que recibe a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que nuestro programa desde 1994 a la fecha, es decir, perdón, al 2020, que es la última generación que tenemos, tenemos una eficiencia terminal muy alta. Si ustedes, si alcanzan a ver ahí en el cuadro, en el 2004-2006, la generación 2004-2006, fue la generación donde tuvimos la más alta eficiencia terminal. Es decir, de los 14 que se inscribieron, 13 se graduaron en el programa. Hay un promedio de 81% de egresados y corresponde en este caso a la generación 2008-2010. Por cierto, la generación con egresados más bajo fue en el 2000-2002, donde ingresaron 18 y terminaron 11. Bueno, son datos del programa, ¿verdad? La planta docente actual del programa por líneas son, en el caso de la primera línea, procesos, dinámicas y políticas de la gestión ambiental, son 8 profesores de 2 departamentos que apoyan al programa, el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente y del Departamento de Estudios de Administración Pública. En la segunda línea, la gestión sustentable de los recursos naturales, son 7 los profesores que nos apoyan. En este caso son 4 del y 3 del CICESE.
En la tercera línea de cambio global e innovación, también son 7 profesores los que nos apoyan, y en este caso son 5 del COLEF y 2 del CICESE. Ahí son un total de 22 profesores los que nos apoyan en el programa. De ellos, 20 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, 2 y 3, respectivamente. Por último, quiero mencionar algunos aspectos importantes que me parece pertinente que ustedes conozcan. Una vez que hayan sido aceptados al programa, el CONACYT les otorgará una beca para que puedan realizar sus estudios a lo largo del programa. La beca, por supuesto, está sujeta a una evaluación de su desempeño cada semestre, y por lo que deberán comprometerse a dedicarle tiempo completo al programa. Desde el inicio del programa se les asigna un director de tesis que le dará seguimiento a su proyecto de tesis en las diferentes etapas, hasta la presentación del primer borrador y la defensa de la tesis. Para permanecer en el programa es necesario mantener un promedio mínimo de 8, y si reprueba una materia será dado de baja el estudiante en el mismo programa. La institución otorga servicio de transporte a los estudiantes para su traslado desde algún punto definido de la ciudad hasta las instalaciones del COLEF. El COLEF cuenta con un servicio de comedor donde los estudiantes podrán adquirir sus alimentos con una tarifa subsidiada por el colegio. El colegio también cuenta con un gran acervo bibliográfico en apoyo a los cursos y necesidades de bibliografía para la elaboración de su tesis. Por último, los temas de vivienda, movilidad en la ciudad y alimentación fuera del COLEF, pues correrá o deberá ser resuelto por los estudiantes por su cuenta. Pues básicamente eso es lo que quería yo exponer del programa, y aquí pues mis compañeras van a ampliar la información sobre aspectos pues más de procedimiento, de funcionamiento de la maestría. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alma Guerra, soy la asistente de la maestría en Administración Integral del Ambiente, y únicamente pues les voy a hablar brevemente sobre las fechas importantes y algunos puntos importantes para los postulantes o interesados en la maestría. Primeramente, como ya lo comentaba el doctor Marcos Reyes, los requisitos generales para ingresar, es indispensable contar con el grado académico anterior antes del 2 de septiembre de 2024, que vendría siendo su título en físico. De no contar con su título en físico, pueden presentar por medio de su registro en el CICEL, donde suben sus documentos y todos los requisitos, una constancia de compromiso, donde automáticamente ustedes se comprometen a entregar este documento en original. El segundo requisito general es tener un promedio mínimo de 8 o su equivalente para los chicos extranjeros. Y por último, participar en el proceso de admisión según establece la convocatoria, y pues cumplir con todos los requisitos conforme va avanzando el proceso. En este momento nos encontramos, nuestras fechas para los próximos exámenes, también se las va a recordar aquí mi compañera Claudia, pero la próxima es en febrero de 2024 y la última en abril de 2024. Les comento que el cierre de la convocatoria es el 16 de mayo de 2024. Su fecha límite para subir la documentación en el sistema CICEL es el mismo día, el día del cierre de la convocatoria. Y el día 24 de mayo de 2024 se publicará un listado de preseleccionados. Una vez preseleccionados, se les hará una entrevista. La entrevista se lleva a cabo por medio de comisiones por línea de investigación, según el programa. Ellos serán los evaluadores, y posteriormente la publicación de los resultados se dará el 1 de julio de 2024. Si gustas comentar algo, Clau, sobre las fechas. En la primera etapa. No, pues estoy.
En el CISEL, cuando se registran, viene una parte donde se explica lo del examen de Ceneval. Ese sí tiene costo porque es por parte de Ceneval, no por parte del COLEP, pero ahí les damos las indicaciones de dónde deben de entrar para poderse registrar a al examen. Si ustedes aplicaron a un examen 3 del Ceneval después de abril del 2022, ese resultado todavía es válido y se puede subir sin tener que presentar otra vez el examen. Si no, tienen que volver a iniciar todo el trámite para presentar el examen. Las próximas fechas son la del 17 de febrero, como ya les había comentado mi compañera, y ya está abierta para inscribirse del 20 de noviembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024. De ahí, la segunda opción de examen es para el día 27 de abril y esa se abriría hasta el 5 de febrero para inscribirse y terminaría el 24 de marzo. Y estos son los datos de las compañeros, coordinador y asistente, donde pueden mandar información, preguntar información y de dudas sobre el proceso o de lo que ocupen sobre la convocatoria. Ok, pues muchas gracias por sus aportaciones. Algo que nos consultan es acerca, bueno, si nos pueden explicar un poco, doctor Reyes, acerca de la colaboración interinstitucional con CISESE. ¿En qué consiste? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos un convenio de colaboración interinstitucional entre el Colegio de la Frontera Norte y el CISESE. En general, se trata de que podamos compartir profesores. Por supuesto que son profesores del área de especialidad que tiene que ver con las distintas materias que se imparten en el programa. También en el convenio tenemos la responsabilidad de compartir pues las tesis, la dirección de tesis, codirección de tesis, lectoría de tesis, y además los profesores que están adscritos al programa desde el CISESE también pueden darles asesoría a los estudiantes que tengan pues dudas o preguntas o inquietudes específicas sobre ciertos temas que se imparten en la clase y quisieran ellos ampliarlo por interés, porque tiene que ver con su tesis o interés general, pues también pueden solicitar la asesoría de estos profesores en el COLEF, en el CISESE. Los profesores del CISESE vienen aquí al colegio en Tijuana a impartir el curso que les corresponda impartir, ya sea de manera individual o en asociación con algún profesor del colegio en un curso compartido. Pues básicamente esa es la respuesta, sería la respuesta a la pregunta. Pues si tiene alguna duda, otra duda o no quedó muy clara la respuesta, con todo gusto le respondemos. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay más cuestionamientos, ya se mencionaron los principales puntos que hay que tener en cuenta. Por aquí en el chat de YouTube estuvimos dejando enlaces para la convocatoria, para que revisen las fechas del Ceneval, los correos de contacto. Cualquier duda ya muy particular pueden comunicarse a esos correos, a los teléfonos de aquí del COLEF. Y pues por ahí que nos sigan en nuestras redes sociales, estaremos haciendo algunos recordatorios cuando se acerquen las fechas de cierre. Recuerden que la convocatoria cierra el 16 de mayo del 2024 y las clases inician el 2 de septiembre también del 2024. Para esa fecha pues ya deberán estar ahora sí que instalados aquí en la ciudad de Tijuana para iniciar con sus clases. Y sí, doctor. Quizás una recomendación que les haría, que pues traten de ir subiendo su información a la plataforma para que no tenga que hacerlo en el último momento, porque pues siempre sucede que falla el equipo
está saturada la plataforma, en fin. Entonces, mejor procuren ir subiendo su información conforme la van teniendo, antes, mucho antes, si pueden, para pues no tener problemas, ¿verdad?, de saturación de la plataforma o alguna falla. Pues ya ven que el internet también falla, y para que no tenga que, para evitar, ¿verdad?, que no puedan subir su información en el último momento. Gracias. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión informativa. Agradecemos su presencia, agradecemos la disposición del doctor Marcos Reyes, de Alma Guerra y de Claudia Velázquez, y los esperamos en la siguiente sesión informativa de nuestros programas de posgrado 2024. Hasta luego. Gracias, gracias.